vamos a empezar con unas flautas de res. Uy, estas flautas me traen muchos recuerdos. Ahora les platico. Las flautas siempre se sirven con salsa verde o salsa roja. Ahora voy a preparar una salsa roja. Para eso voy a poner estos tomatitos a hervir, unos 5 minutitos en agua, con un dientito de ajo y un chile morita, para que quede muy sabroso. Les platico que las flautas son como unos taquitos que tienen carne de res deshebrada en medio y van envueltos, no son doblados a la mitad, son enrollados. Se pueden rellenar también de pollo y generalmente van fritas, ¿sí? Van crunchy, la tortilla queda crunchy con la carne adentro y eso es lo que es una flauta. Son muy típicas de las fiestas infantiles y yo tengo recuerdos de cuando era niña, en mi primera comunión se dieron flautas de res, todavía lo recuerdo. Uy, se pone ahí una enchiladera o flautera, que es una señora que tiene un cazo grande con aceite bien caliente y va metiendo a freír las flautas y las va poniendo, ¿no? Uy, ya se me hizo agua la boca. Y bueno, también se utilizan para fiestas infantiles como piñatas. En México le llamamos piñata a la piñata que se cuelga y se rompe, pero también le llamamos piñata a la fiesta para celebrar el cumpleaños del niño. Y en esos eventos es muy típico este tipo de cosas. ¿Saben por qué la piñata típica, que es como una estrella que tiene 7 picos, tiene 7 picos? Pues porque las piñatas surgen de una cuestión entre el sincretismo de la Iglesia Católica de los españoles y los indígenas. Los 7 picos de la piñata son 7 pecados capitales y adentro le ponían dulces para que los indígenas rompieran la piñata y cuando salían los dulces, pues eso ya era el bien, ¿no? Un poco es la forma en cómo se dio esto de la piñata y luego se volvió una tradición que hoy predomina por todo el mundo. En lo que les platiqué, miren, ya se rompió la cascarita de los tomates, ya están cociditos, los vamos a moler. Con el ajito y el chile morita. Enseguida vamos a sofreír la salsa. Vamos a agregar un poco de aceite. Ya tenemos la salsa molida. Voy a sazonar con un poco de sal. Mezclo un poco y vamos a dejar reducir. Mientras, vamos a calentar las tortillas. Ahora sí, armamos las flautas. Aquí tengo tortillas. Estas son pequeñitas. A veces las flautas se hacen con tortillas muy grandes, grandotototas. Las de niño generalmente en mi tierra, Monterrey, Nuevo León, México, se hacen así, con tortilla pequeña y se rellenan con carnita de un lado al otro. Realmente es más tortilla que carne, pero así se rellenan. Se hace un rollito y ya sea que se aplaste bien la masa medio cruda o se le pone un palillito que después se retira. ¿Recuerdan que les estaba diciendo que esto me recuerda a las piñatas, que son las fiestas de cumpleaños en México? Bueno, allá cantamos las mañanitas, no sé qué canten en su país, pero en México cantamos estas. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Y en México es muy común servir aguas frescas. Digo, la más común será la limonada, ¿verdad? Agua de limón. Y en las piñatas, por supuesto, también. Pero también se sirve agua de Jamaica, que es una florecita que se hierve y es una infusión. Y se sirve endulzada. También agua de piña, agua de horchata, que esa se hace con arroz, aunque no lo crean,
o con harina de arroz. Y es muy sabrosa, se le pone canela. Uy, ya se me saboreó la boca. Y estas flautitas se sirven así, montadas sobre un plato. ¡Uy! Delicioso. Generalmente se acompañan con guacamole y frijoles refritos. Se bañan con una salsita. En este caso le puse salsa roja. ¡Uy! Delicioso. Esto es lo que licuamos, el chile morita con tomate y ajito. Las vamos a bañar con un chorrito de crema. Y para el toque final, muy importante, un poco de quesito fresco espolvoreado.